En la cadena SER, no puede ser. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa 741 de No Puede Ser. Esto no es un programa, esto es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde y que tiene tres objetivos. El primero, que pases un buen rato. El segundo, que conozcas a gente interesante. Y el tercero, que aprendas cosas, porque cuando uno aprende cositas, pues el día ha merecido la pena. Y aquí estamos un equipo que da gloria escucharlo para intentar conseguir este triple objetivo. De momento tenemos, por ejemplo, a María Donoso. ¿Cómo estás, María? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, yo muy bien. ¿Tú de deporte cómo vas? ¿Tú? Yo de deporte tengo mi rutina entre semana. Ajá. Voy a mi gimnasio, mis cositas, mis cosas y algo de cardio. Pero ajá, vamos, tampoco soy una obsesa. ¿Vosear? No has boceado, ¿no? No todavía. ¿No? Ah, mira. Todavía estaba escuchando yo ahí y digo, espérate, not yet. Bueno, pues porque nuestro invitado de hoy es Jero García, que, bueno, por supuesto es boxeador campeonísimo y activista para un montón de cosas que vamos a hablar, pero es que ahora también es escritor, así que Jero, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Teníamos muchas ganas de que vinieras para... Aquí somos muy fans del boxeo, bueno, yo. Ya me han contado. Y Juan también, es verdad. Sí, yo hago fitboxing, que bueno, es una como... Sí, No. Aclaremos cosas, contextualicemos. No desmerezcas lo que haces. Es maravilloso. Y te lo está diciendo alguien que lleva ya 30 años a palos desde el boxeo más básico. Estoy encantado que hagáis fitboxing, porque sois las madres del futuro. Y esos niños se criarán con guantes y vendas en su casa. ¡Oh! Muy bien tirado. Lo había hecho mi monitor. Luis, ¿te has enterado? Muy bien tirada esa, Jero. Claro. Es una puerta de acceso. Claro. Porque además hablaremos también del problema que tiene el boxeo aún todavía de imagen, ¿no? De que se considera, pues eso, pues un deporte violento y... Yo siempre lo digo, me parece que tiene más de matemáticas, de ajedrez, de estrategia, que de pegarse como tal, ¿no? Y en porque... este caso de coreografía y de caso, coordinación, vamos, me llevé a mi hijo al entrenamiento el otro día porque no había cole y me lo llevé vio. Pues sí, le hizo mucha gracia, claro, le gustó. Bueno, está también Juan Amodeo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Pues muy contento de hablar con Jero y también vamos a hablar con Paula Comitre, que es bailadora y coreógrafa flamenca, que arrancó el año con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo, que tiene este nombre. Uh-huh. A ver. Madame. Para pronunciarlo bien. No, era Claudia, ¿eh? En el Festival Flamenco de Nimes. Y claro que no sé, y lo iba a quedar fatal delante de ella y delante del mundo. Entonces he dicho, envíamelo, gorda. Y nada, nos contará un poquito también cómo le fue con el estreno y además una pieza que está girando en torno a Antonia Merced, la argentina. O sea, muchas cosas que hablar. Qué bien. Y Cristi, vamos a tener también un cortometraje que llama un montón la atención, ¿eh? Con José Manuel Poga, por cierto. Ahí de hombre, verdad, todo lo que haga Poga, fíjate, calidad. La Casa de Papel, que ¿sabéis que yo no sabía por qué de dónde viene lo de Poga? Yo creo que lo sé y que no me acuerdo, porque yo a él lo conozco hace mucho tiempo, pero no recuerdo ahora mismo. José Manuel Poga, que es uno de los de los personajes más carismáticos de la Casa de Papel, que hace ahí ese jefe de seguridad de la Casa de Moneda y Timbre, se llama José Manuel Poga porque tenía frenillo de pequeño, que encarza muy bien con lo del bullying, y entonces no decía R, entonces decía iros a la Poga, y le quedó Poga. Bueno. Y de eso él cogió su apellido. De su debilidad lo convirtió en su virtud, ¿no? La verdad que es muy, muy metafórico. Bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales para, bueno, pues coger los mejores momentos de este que es vuestro programa. Y sobre todo para, bueno, pues estar cerquita de nosotros, porque nos encanta que nos mandéis un montón de temas, de comentarios, de todo esto. Radio No Puede Ser en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ya te digo que estamos donde tú quieras estar, ahí puedes encontrarnos. Y si eres oyente habitual, sabes que comenzamos poniendo a prueba la memoria colectiva, así que déjame que te diga que vamos a empezar con... Iba a empezar con un cajón, pero estamos a tiempo de hacer un... ¿No? Venga, pon un cajón. ¿Sí o no? Lo que tú me digas. Aclárate, ¿sí? Julio. Venga, pon una cancela, vale. Venga. ¡Ey! Más años que una cancela. Jero, te cuento, he cambiado última hora porque me ha dado la sensación, me he venido abajo. O sea, esto es una sección que puede ser de dos tipos. Cajón es que yo os hablo de alguien que todos conocéis, os doy datos biográficos de mierda de él y después pregunto si está vivo o muerto. Ajá. Porque hay gente que parece, ¿se ha muerto este hombre? No se ha muerto, ¿no? Lo tiene ahí como en el imaginario, pero no. Y
Y después otra que es cancela, que es que os digo dos personas y me tenéis que decir quién nació antes, ¿vale? Ok. Entonces, en el último momento me he cagado porque me ha dado la sensación de que todos ibais a saber que Anthony Quinn estaba muerto. Estoy correcto. Hombre, hijo. Hombre, claro. Sí, ¿no? Un poco así. No, he hecho bien, ¿no? Sí, has hecho bien. Pero vale. Venga, dinos la entonces, cancela. Lo cambio a cancela y ahora os voy a dar datos de uno y de otro, pero os interrogo sobre quién nació antes en la pareja Anthony Quinn... Rafael Farina. Uf. Una de las grandes voces del flamenco. Yo diría... No, no, hay que esperar los datos. Hay que esperar los datos. Ay, los no me gustan los adelante, datos, que yo soy adelante. Más... Os hablo primero siempre. De Rafael Farina, cantante español de copla y flamenco. Se llamaba en realidad Rafael Antonio Salazar Motos. ¿Anda? Sí, no... ¿Familia de Pablo? Entiendo que no. ¿O de Valentino Rossi? No. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, no, no. Se puso Rafael Farina y nació en Martinamor, que está en Salamanca, un 2 de junio. Martinamor tiene... Tiene pinta de hacer calor, ¿eh? Martinamor, sí, la verdad. Tiene la friolera de... Martinamor... Tiene... Ostras. ¿8 habitantes? 79 habitantes. Eran 80. Eran 80, pero claro. Rafael, por lo que sea. Claro. Pero, bueno, pues... Pero en Salamanca hace poco calor, ¿eh? Sí, ¿no? Ojo. Pues me ha dado a mí la impresión del pueblo. No, tipo de no, que... no, es Castilla León, ¿eh? Ojo, que soy bravo. Sí, sí, es verdad. No, bueno, que sepáis que Rafael Farina es como uno de los grandes nombres que tiene la historia del flamenco, pero además su legado ha continuado porque, por ejemplo, es abuelo de Tamara la Buena, que siempre decíamos Tamara la Buena y Tamara que un poco pobre, despectivo. Pobre la otra Tamara, Jolín. Sí. Y hablando de bullying, Julio Muñoz. Sí, y era tío... De Diego el Cigala. Es, eso es más loco. Diego el Cigalo. Diego el Cigala. Sí. Diego el Cigalo. Diego el Cigalo. Diego el Cigalo. No, no. Bueno, que sepáis que nació, como digo, un 2 de junio vale. En Martinamor y que su padre se llamaba Antonio, era tratante de ganado y se encontraba en el pueblo este cuando nació Rafael, a manos de su madre, que se llamaba un hombre muy antiguo, Jesusa. Oh, Jesusa. ¿Verdad, tío? Jesusa es de tener muchos años, ¿eh? No hay no, una de y de los padres de sí. Castellano antiguo. Sí, 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 sí. De hacer buenas pochas y cosas de estas, ¿eh? No, no, y de los padres decir, yo a mi hijo le quería llamar Jesús, me ha salido una niña, me total. Da igual. Y punto. Total, le pongo una A y se va a llamar Jesusa. Son gente de frontera. Sí, sí. Oye, ¿y Anthony Quinn? Y ahora Anthony Quinn, os hablo de Anthony Quinn, que en realidad se llama esto, sí, esto es muy loco, ¿eh? El nombre. Antonio Reina. Anthony Quinn hablaba español, o sea que tiene raíces, era de aquí mexicano, o de ¿no? mexicano, se llama ¿no? Antonio Reina. No se llama quisiera. Manuel Antonio Rodolfo Quinn o Axaca. Claro, Oaxaca, claro este era mexicano Oaxaca. O por ahí, sí, claro, sí. Claro, claro. Nació efectivamente en Chihuahua, un 21 de abril, sí, buenos señor. Perros, don Jero. Sí, muy buenos perros, sí, señor. Y murió en Massachusetts, un 3 de junio, ¿eh? Fue, por supuesto, actor, pero también escultor y pintor. Y es verdad que no hay mucha gente que conozca que tiene un origen mexicano muy fuerte, porque nació en México, pero encima su madre era mexicana y su padre era irlandés y mexicano. O sea que el tío... vaya mezcla rara. Sí, 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 sí. Irlandés y mexicano, tío. Bueno, ya sabes que México en realidad es Norteamérica y que los irlandeses fueron muchos para allá. Sí, entonces hay como un poco de filtro. Pero es verdad que todo el mundo lo tiene como muy, 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 muy... norteamericano y bueno pues estas cosas de tal os diría que no voy a dar el dato por supuesto de cuándo nació pero que la primera película que hizo fue en el 36 o sea que ya tiene en el 36 pero y qué día y nació? Tiene dos Oscars y qué día nació eso sí, nació no. Un 21 de abril vale uno de yo creo abril. Que Rafael Farina nació antes. ¿Tú crees que es Rafael? Cristina Domínguez dice que nació antes Rafael Farina, ¿vale? Jero, ¿tú por quién vas? Yo soy de Anthony Quinn. Tú eres de Anthony Quinn, ¿vale? Juan Amodeo. Yo también con Anthony Quinn. Tú vas a Anthony Quinn también. María Donoso. Pues yo, pero Cristina. Te da pena. Claro, que es mayor Cristina. A mí me suena más antiguo Rafael no, Farina. No. A mí Anthony Quinn me es que suena tengo más... El tengo la portada del disco de Rafael Farina en plan sepia, ahí como... Sí, claro. Es que él era muy sepia el color. La casa de Anthony Quinn lo tengo como más fresco, ahí. Es una ilusión óptica, sí, sí. Lo sé, pero no sé. Farina, sí.
Rafael Fernández, vale. En el estudio Iñaki Gabilondo, que levante la mano quien piense que nació antes Anthony Quinn, antes que Rafael Farina. Todo el mundo vais a Rafael Farina. Y en la pecera, Rafael Farina a la una. Uno a dos. Solo, Gonzalo del Sevilla. Bueno. Bueno, pues mira, está dividido. Quiere decir que he hecho bien cambiando, porque si no habría sido un petardo, porque todos sabíais que Anthony Quinn estaba tieso, estaba metido en un cajón. Bueno, pues nada. Lo que siempre digo, lo puedes mirar en el móvil y sales de dudas, pero bueno, más interesante si te esperas al final del programa y yo te lo digo, y así tienes una excusa más para quedarte con nosotros. Hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora vamos a saber si estamos informados con las tres noticias que debes conocer antes de que acabe este día, y después de eso ya vamos a hablar con Jero de Cola de Lagartija, su primera novela. Vamos al parte antes. No puede ser el parte. Bueno, Jero, estas son noticias que ponemos aquí, que no te puedes dormir sin escuchar estas noticias y puedes intervenir cuando tú quieras, ¿vale? Vamos con la primera. Uno. El piso de dos plantas, entre comillas, para alquilar con el que la gente alucina. Una usuaria de X, que es Twitter de toda la vida, ha publicado una fotografía para enseñar el piso de dos plantas que ha encontrado mientras buscaba un apartamento para su hermana. Dice, estaba buscando un apartamento para mi hermana y vi un aviso que ponía que era de dos plantas y en la zona de arriba estaba toda la habitación. Concepto abierto, ¿no? Eso ha empezado ella. Ajá. A continuación ha facilitado la imagen de una pequeña vivienda dividida en dos en la que aparece una escalera en la pared que ni siquiera está pegada a la planta de arriba, de ahí que muchos usuarios hayan criticado la oferta de alquiler, también por su reducido tamaño, y de hecho la propia autora de la publicación ha dado a entender de manera irónica que te puedes morir subiendo a la planta superior con esa escalera. ¿Cómo está el tema de los pisos, eh? Y, tío, verdad que te digo una cosa, creo que ahí en Madrid hay un problema más grave que en el resto de España, lo digo porque... Porque las casas de vecinos eran como muy frecuentes y entonces hay muchos espacios que eran raros y ahora se ha quedado estos metros uno y de repente tiene 7, 8 metros cuadrados y dice, venga, vale, alquilo. Pero claro, es como una esquina y no sé qué. Y buscar pisos de alquiler en Madrid es una aventura que yo creo que no es comparable a buscarlo en ningún otro lado de la ciudad de España, ¿eh? Es una pelea constante y aparte de los precios están completamente desorbitados. O sea, eso es locura. O sea, la gente está cogiendo locales de mala muerte y los están haciendo vivienda ya. No sabes si es legal, ilegal, los intentan vender, ¿no? Bueno, se están volviendo un poquito locos, pero bueno, es que hay una verdadera necesidad. O sea, yo creo que en Madrid, hasta que no se libere el suelo y se empiece, yo abogo siempre por la vivienda pública, creo que es la forma de que podríamos desatascar la falta de vivienda, y aparte creo que abriríamos el empleo. Cuando tú haces, por ejemplo, plan campamento, ¿no? Que es un plan que hay, yo pues cerca de donde tú ibas a entrenar, ahí tenemos ahí campamento, es una zona de antes militarizada, donde hay muchos cuarteles y que ya no existen. Hay un plan de 10.000 viviendas. Tú imagínate, no 10.000, pero hazme 5.000. Carpinteros, fontaneros, ¿no? Obreros, todo. Y aparte, tú pones un alquiler barato, ¿no? 300, 400 euros, en 20 años lo has amortizado, has recuperado el dinero y toda la juventud de Madrid podría vivir en una casa digna. Sí, totalmente. El tema de haces un barrio joven que tiene me refiero que son los barrios que son así nuevos, un barrio joven te da mucha vida y se retroalimenta todo mucho, ¿no? Y a los bares de alrededor, a las tiendas de toda la vida, no sé. El tema de la vivienda pública es verdad que es un melón ahí, que yo creo que tarde o temprano, bueno, este gobierno ya ha planteado algunas políticas hacia ese sentido. Pero es verdad que ni siquiera en Europa, ¿eh? Muchas veces se atreven, ¿eh? Porque claro, yo creo que es un lobby tan poderoso el de la construcción y al final, claro... Bueno, ahí... No, es que realmente no es el lobby de la construcción, es el lobby banquero. Claro, el lobby banquero, claro. ¿Quién es el que tiene más pisos? Los bancos. Entonces, a los bancos no les interesa que hagan más viviendas y más que sean públicas. ¿Por qué? Porque les bajan el precio de su vivienda. Claro, claro. ¿No? De la que tienen, la que intentan vender. Es verdad, porque el constructor al final sí gana porque hay la casa hay que hacerla. Claro, ya está. Sí, pues nada... bueno, aquí había VPOs, viviendas de protección oficial de toda la vida, pero es verdad que son muy poquitas y se sorteaban, ¿no os acordáis de eso, no? De eso al final. O las antiguas cooperativas que te liberaban el precio, tal. Pero que no, porque esto es mucho más fácil. Es mucho más fácil. La administración que coja, que hay suelo público, venga, vamos a construir, se contrata, tal. Y es que el dinero que invierta la misma administración, va de vuelta. 20 años lo ha recuperado. ¿Por qué? Porque te están pagando, o sea, no lo está regalando. Pero claro, mi hija mayor,
está pagando 800 euros por un piso de mierda en un barrio. No de mierda, porque era el mío, pero entiéndeme que ahora desgraciadamente, el otro día la entraron en casa, o sea, salieron de casa y la entraron, la robaron. Vamos a empezar a pensar un poco en esa juventud, porque ¿qué está demandando la juventud? Que no tiene dinero. Sí, ¿para qué? Totalmente. Para poder emprender una vida en común. Sí, es que... ¿A qué? Pues se quejan de que no hay hijos y que no hay niños. Claro, lógicamente. Y luego, no, pero le echan la culpa a la conciliación. No, no es culpa de la conciliación. Es culpa de que no ven futuro. No ven futuro. Y al final, ¿qué hacen? Se compran un perro. Pues sí, ¿verdad? Que al final es más barato. Claro. Vamos con la segunda, ¿sí? Sí. Venga. Dos. ¿Por qué es bueno combinar sauna con agua fría o nieve? Las saunas, que son parte integral de la cultura finlandesa, no solo se consideran un método para limpiar el cuerpo antes de que existiera el agua corriente, sino también una experiencia que se vive intensamente durante los largos meses de invierno. Esta tradición evolucionó hasta alcanzar la sauna temperaturas de 93 grados, seguida de un refrescante chapuzón en agua helada o un revolcón en nieve fresca. Una práctica que promete beneficios tanto físicos como mentales, ¿vale? Pues según una revista, en un artículo reciente, un doctor ha dicho que es especialista en medicina familiar y deportiva, asegura que esta alternancia de calor y frío desencadena una respuesta de lucha o huida en el cuerpo, incrementando la alerta, reduciendo la percepción del dolor y mejorando el estado de ánimo. El frío en particular propicia un aumento en la producción de adrenalina. Que, mira, joder, pues tiene que ver con el boxeo, ¿no? Un poco. Bueno, un poco de todo. De tal forma, siempre para la recuperación muscular, los cambios de temperatura son idóneos. A mí, por ejemplo, siempre me han ido muy bien y yo solo aconsejo a mis púgiles. Qué bueno. ¿La habéis probado alguna vez? A mí en Finlandia me invitaron porque allí lo que aquí es como tener un chalet en la sierra en Madrid o aquí una parcelita o lo que sea, y el equivalente es tener una casa en un lago en Finlandia. Entonces, claro. Tiene una casa que lo que tiene es un salón, un cuarto de baño y una sauna. Oye, la sauna es como aquí el fregadero, no puedes no tener una casa. Y entonces, claro, lo que te invitan... Y un cuadro de Kimi Räikkönen. Y un cuadro... dos cosas que no puedes... Entonces, lo que hace... Yo no entendía muy bien lo de sauna, bañarte, me parecía como decir, tío, pero está ahí aquí... Y claro, está el componente que ahí no cuenta, que es que clavan cervezas en la nieve. Y entonces, claro, tú haces que hay como un circuito, ¿no? Claro. A la tercera. Termal. Es un circuito termal. Sauna, te pegas un botellinazo, te metes ahí, te mueves a tal, no sé qué. Entonces, claro, todo a con la tercera cerveza. Vuelta. A tercera vuelta. Tú claro, estás. Pero no te sube porque sudas en la sauna. Claro, hombre, claro. Y claro, el componente alcohol para el turismo rural, para todo, hace que todo funcione, ¿sabes? Hostia, pero es verdad que yo lo de la sauna lo he probado alguna vez, típico cuando vas al típico regalo que te regalan la caja esta del Corte Inglés. Y he ido alguna vez y es verdad que lo del calorcito bien, pero luego a la hora de meterme en el frío he dicho yo, pues yo estoy bien. Ya, me voy a poner la toalla. A ti te regalan cajitas para irte a saunas. A mí, bueno, no te has regalado nunca las cajitas. Sí, pero a mí me regalan para ir a bodegas de vino. Debe ser que tengo cara borracho, ¿no? Y yo, ¿sabes qué me encantaría saber? Cara de estar en toallita. Y yo para perder el piso. Me fliparía saber cuántas veces esas cajas se canjean de verdad. Muy pocas, ¿eh? Tiene que ser un modelo de negocio brutal porque lo regalas para quedarte tranquilo, pero yo después... Total. O sea, sí, es que esa es la definición. Es tengo Corte en casa, Inglés, 8:30 de la tarde, el cumpleaños a las 9:15, correcto. Y no tienes regalo. Entonces esto, ¿no? Da pero una vuelta siempre, en un circuito. Siempre lo usan. Sí. ¿Sí? Siempre lo usan, sí, porque luego lo regalas. A mí me habrán regalado 5 o 6. Pero no la habéis probado a canjear, ¿no? Porque es que estaré imposible. Porque sí lo he probado. Yo lo probé una vez y es chunguísimo. Muchos peros. Claro. No, pero eso sujeto es a disponibilidad. Claro. Resulta que esta semana no va a poder ser. Resulta que solo tengo una habitación en lugar de las dos que le has regalado. Tendrá que ser otro fin de semana. Y ya dices, mira. No das por perdido, claro. Estaría guapísimo. Bueno, yo voy a preguntar las 5 que he regalado a ver si han ido, ¿no? Pregunta, por favor. No. A una seguro porque mi hija sí fue. Claro. A la Ribera de Duero, ahí al Hotel Pesquera. Luego me dio rabia. Yo ya había ido. Pero bueno, pero me he hecho colega del director de marketing de Protos. Y esos son contactos. Hombre. No los de la cadena SER. Hombre, por favor. Te va a parar. Prefiero eso a un cardiólogo. Vamos. O sea, ¿te imaginas que un día te lo regalaran otra vez uno de vuelta tuyo? Bueno, bueno. Pero bien podría ser, ¿eh? ¿Otra vez? Sí podría ser. Bueno, venga, vamos con la tercera, ¿no? Venga, vamos. Una campaña viral que simula el dolor de la regla con estímulos eléctricos agita el debate de la baja menstrual en Francia. 10 diputados comparten sus reacciones en un vídeo durante el trámite de un proyecto de ley para conseguir 13 días de permisos al año. Sí.
Y pregunta, ¿aceptas que te inflija dolor de manera temporal? Así empieza el experimento llevado a cabo por dos diputados ecologistas franceses para sensibilizar sobre lo doloroso que puede llegar a ser la menstruación. La prueba realizada con un electroestimulador y grabada por vídeo se hizo viral por la reacción de los legisladores que aceptaron la propuesta. Pone textualmente, para. Pero todo esto interpretado queda mejor, ¿no? Pues esto rogó uno de ellos, ¿no? Doblado en dos. O sea, estaba el partido, era una arcayata, ¿no? Y muy desagradable, dijo otro, ¿no? Con la cara crispada, apunta aquí Luis Márquez. El objetivo era recabar apoyos para un proyecto de ley presentado por los ecologistas que busca instaurar una baja menstrual en el país. ¿Cómo lo veis? Pregunta Luis. ¿Quieren conseguir 13 días de permiso al año? Aquí, bueno, aquí existe que puedes pedir la baja, no el permiso. O sea, aquí dice que 13 días... ¿sabes? Los franceses les encanta una manifestación y sí. Bueno, pero me refiero que aquí ya puedes estar incapacitada para ir a trabajar porque te duela la regla y no tienes que decir, es que se ha muerto mi... sino que ya lo ¿otra vez? No, no, pero, otra vez tu abuela. Pero te digo una cosa, que hubo mucha gente que criticó eso. O sea, quiero decir que es exactamente igual que si te duele una rodilla. Exactamente. Vas al médico, oiga, que pero que lo critican porque como la regla la tenemos la mitad de la población, no la tiene el total, pues claro. Bueno, ni siquiera la mitad, ¿no? Pero bueno, me entendéis. Y soy la mitad... Nadie te pone a ti en duda si te duele, si tienes lumbalgia, ¿sabes? Y bueno, pues nada. A mí no me duele la regla, pero pues sí. Empatizo con mis compañeras. Pero bueno, pues... Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, no hay problema. ¿Y por qué 13 días? ¿Por qué 13, verdad? Sí, sí, además... Sabía que decírselo. ¿Amodeo 13? ¿Amodeo? Será por mí. ¿Por ti? ¿No te gustan a ti los impares, verdad? Te generan... ¿Los impares? Los números impares, siempre dicen. Pero sí, mi número favorito es 13. Sí, sí, pero te genera incertidumbre. No, a mí me genera incertidumbre, por ejemplo, cuando en una cuenta es 32,45. ¿Los 45 por qué? ¿Por qué? Sí. Eso, y que llega de la suma, obviamente. Sí, ¿no? Porque parece que está más... Es que es la famosa broma, ¿no? Es credibilidad, ¿no? Sí. Gana credibilidad. Bueno, pues estas son las tres noticias que queríamos que conocierais, que ahora mismo está todo el mundo loco alquilando pisos y que hay algunos que son delirantes, como uno que dice que tiene dos plantas y lo que tiene una escalera pegada a la pared. Resulta que han descubierto que lo de combinar sauna con agua fría o nieve es bueno. Jero ya lo sabía porque los deportistas se usa mucho, los baños de hielo y todo eso. Y la verdad que aunque ahora en tu casa te suene como una locura, de verdad que es muy, muy placentero. Y por último, pues una campaña viral que ha simulado el dolor de regla a dos diputados para... Bueno, para ganar adeptos al posicionamiento este que tienen ahora ellos, un debate de si le meten días al dolor menstrual. Pues muchas gracias a Luis Márquez por la selección y a Juan por la ejecución. A ti, Julio. Vamos a lo importante. Tenemos a Jero García, campeón de muchísimas cosas y sobre todo de sobreponerse y crear buenos ejemplos que son para muchos útiles. Ahora encima está presentando su primera novela, Cola de lagartija, y queremos hablar con él de eso. Vamos al semáforo. No puede ser. El semáforo. Nació y se crió en Carabanchel a finales de los años 70, un sitio y unos años complicados para alguien con una adolescencia de esa que busca su sitio y sus ganas. Nunca fue el joven modélico, no le gustaba lo establecido ni la autoridad, ni en el colegio ni en el servicio militar. Se centró en el deporte para huir de las salidas que la delincuencia, el alcohol y las drogas podrían ofrecerle. Pero no tenía ningún apoyo económico, así que se costeaba sus entrenamientos limpiando cristales y repartiendo mercancía. Trabajaba por la mañana, daba clases por la tarde y entrenaba de noche. Con tanto sacrificio le supo a Gloria su primera victoria como campeón de España de boxeo, de kickboxing y de full contact. Fue padre casi sin darse cuenta con 22 añitos y las obligaciones ya empezaron a ser otras, pero lejos de dejar su pasión, siguió compitiendo de manera internacional, afianzándose como deportista de élite y como entrenador de boxeo por cuenta ajena. Abre su propio gimnasio e inaugura una fundación de ayuda a la integración a través del deporte, becando y entrenando a niños en riesgo de exclusión o con problemas de conducta. También es un enamorado del cine y de la interpretación, polifacético donde los haya, ha sido uno de los hermanos mayores de la tele y ahora viene con su libro Cola de lagartija. Jero García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Con presentaciones aquí, ¿qué hago ya? Adiós, gracias. Oye, ¿de qué va Cola de lagartija? Bueno, va de un niño que navega solo y que nadie le ve. Le miran, pero no le ven. Uh-huh. Y el problema de un niño cuando está solo, cuando camina desangelado, desesperado, que es un peligro. Es un peligro no solo para él, sino para los demás. Y es un poco el mensaje que siempre he querido mandar, que con los niños hay que estar atentos en todo momento. Hay, no sé, como un punto también
O sea, ser padre es muy exigente y es verdad que hay momentos en los que uno pues ya no da más, ¿no? Yo le digo padre dimitido, ¿no? Que lo ve en el parque y dice, mira, me da igual, tengo tres más. Si ese muere, llego con que lleguen dos a 18, me conformo, ¿no? Hay un momento que ya estás frito, ¿no? Pero claro, es verdad que ahí es complicado porque tienes que conciliar tu agotamiento con una responsabilidad hacia ese niño. Yo tengo una respuesta muy clara para eso. No los tengas. Claro. No, no puedes echar niños al mundo y luego despreocuparte de ellos. ¿Por qué? Porque luego hay un niño que está solo, que está triste, que está desesperado, que piensa que no le quieren y la lía parda. ¿Cómo gestionas tú la relación entre el que hace bullying y el que lo sufre? Porque siempre el discurso obvio es decir que el malo es el que lo ejerce. Pero claro, por lo que estás diciendo muchas veces también, igual deberíamos empatizar con el que lo hace, porque si lo está haciendo es por algo. Hombre, es que con el que hay que empatizar es con el que lo provoca. Es otra víctima. Y sobre todo porque no es una víctima por él mismo, es una víctima porque hay un problema educativo. ¿Por qué? Porque hay que mirar a los padres. O sea, un niño que necesita la violencia para reafirmarse en nuestra vida, creo que hay un problema educativo serio. Y el primer parapeto educativo de cualquier niño es su casa. Educativo y afectivo, ¿no? O sea, quiero decir... Bueno, hay a veces padres que no saben querer. Claro. ¿Y cómo identificamos, porque ponemos el foco y creo que está bien, en cómo identificar en tu casa cuando tu hijo es víctima de bullying, pero cómo identificamos en casa si tu hijo es el acosador? Exactamente igual, estando atento. ¿Cuáles pasa? Son las señales de...? Bueno, digamos que hay factores de riesgo. Siempre hay un determinado trastorno, tanto en el acosado como en el acosador. Un niño que acosa es un niño, entre comillas, con un comportamiento maligno, ¿vale? Los niños no nacen así. Los niños se hacen. ¿Y por qué se hacen? Pues eso es lo que hay que mirar. Pero cuando un niño llega a esos puntos, yo creo que los padres, ya te digo yo, que no están muy atentos. Ese es el verdadero problema. Cuando unos progenitores están ahí atentos, están firmes, se preocupan en poner límites, en saber decir que no, normalmente los niños no suelen insuflar violencia. Pero que bueno, que luego hay factores de riesgo, claro, sociales, económicos, de afectivos, de problemas de salud mental, pero hay que estar atentos, hay que estar atentos. Claro. Hay también otra movida, que es que es muy jodido decirle no a tu hijo, reñirle, en un mundo ahora en el que tú dices, no sé, yo me encuentro mucha gente que dice, joder, ¿cómo le voy a decir eso al niño? O ¿cómo eres tan...? No sé, porque como igual estamos en un momento en el que hemos confundido el diálogo con la permisividad total, pues claro, y yo creo que muchas veces le estamos haciendo una putada hablando mal y pronto al niño, porque al final le estamos dejando sin una construcción que le guíe, ¿no? Porque tú dices, ostras, que sí, que yo, o sea, yo soy el primero que le echo una bronca a mi hijo y lo paso mal yo, ¿eh? Y me quedo toda la tarde hecho polvo, pero creo que hay un punto de responsabilidad mía. Mira, hay dos cosas que provocan este buenismo a la hora educativo. Primero, a un niño que le das todo, ¿sabes lo que piensa? Que le debes más. Y segundo, a un niño que no le pones límites, que no le pones pautas, que no le pones normas, ¿sabes lo que piensa? Que no le quieres. Y ese es un niño peligroso. Un niño necesita, por jerarquía, que le vayan indicando el camino. Si no hay nadie que le vaya indicando el camino, ¿qué hace? Se va tropezando constantemente. Uh-huh. Y al final, ¿qué piensa? Que no hay nadie que lo proteja. O sea, los padres... Vamos a ver, ser padre bueno es fácil, le compro todo. Pero ser buen padre es más difícil, porque buen padre es el que está. Y cuando hablamos de estar, no hablo en cantidad, hablo en calidad. Un padre tiene que dar la suficientemente confianza a un niño de que el niño sea capaz de caerse, pero que su padre esté ahí con una confianza plena, bidireccional, para ayudar a levantar. Yo estoy muy harto de los papás helicópteros. Hemos hablado ahora mismo de los parques. Sí. Tú vas a un parque y ahí está el típico papá helicóptero, que es el que está debajo del columpio. A veces, que no se me caiga el niño, que no se me caiga el niño. Deja al niño que se caiga. Pero que el niño sepa que tú estás para ayudarle a levantarse. ¿Y qué opina Jero de esos padres que dicen que son amigos de sus hijos y que...? Bueno, pues esos son gilipollas. Sí. Sin paliativo, ¿no? No, yo no tengo... No, ni nada, yo no tengo problema. ¿Cómo voy a ser yo amigo de mi hijo? ¿Cómo voy a ser yo amigo de mi hijo? Hacemos lo de Orwell, ¿no? En Rebelión en la Granja. ¿Aquí todos somos igual? Pues sí, somos igual, pero yo soy más igual que tú. ¿Por qué? Por jerarquía. Y punto, pelota. Y es que es así. Es que si no, estás evadiendo una auténtica responsabilidad, que es educar
a esos niños. Es muy importante la jerarquía. La jerarquía no se gana a gritos o de modo imperativo. Se gana por sabiduría y por conocimiento. Mira, ¿cuál es uno de los principales problemas que hay ahora mismo en la juventud? El miedo. El miedo. Tenemos una juventud completamente acojonada. ¿Por qué? Porque los padres son unos auténticos miedosos. Generación de cristal. ¿Qué generación? La generación de cristal son los padres que tienen miedo a soltarles, darle responsabilidad, darles autonomía, pero sobre todo darle límites. En cualquier relación interpersonal, los límites son básicos. Yo estoy en mi casa, dejo la puerta abierta, entra mi vecino, se sienta conmigo, no le digo nada, me coge el mando y cambia el canal. No le digo nada, se mete en mi cocina, me abre la nevera y se come los yogures. Según entra mi vecino, le digo, quieto ahí. Pues con los niños igual. Pauta, norma, desde el día que nacen. ¿Y qué ocurre? Que hay otro parámetro fundamental, que es el ejemplo. O sea, no hay mejor forma de influir que el ejemplo. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo que no fume con un piti en la mano. Yo no le puedo decir que no beba con un botijo en la mano. Hay que ser consecuente y responsable. Y si no, no los tengas. ¿Sabes qué pasa? Que igual está escuchando a alguien y está diciendo, joder, es que no... No es el tipo de padre que a mí me gustaría ser. Es que es muy incómodo ser ese padre, pero es que es muy necesario, ¿sabes? Yo estoy 1000% de acuerdo contigo. No te estoy dando a Ana porque está en el programa. De verdad que yo soy así porque yo creo que a mi hijo lo quiero como no he querido a nadie, no sabe que podía casi querer, pero sé que mi responsabilidad es a veces enfadarlo porque hace cosas que no debe hacer. ¿Qué pasa? ¿Se va a traumatizar? Si no aprende a traumatizarte, si no aprende a prepararse para la frustración en casa, eso luego suéltale en el colegio, en el mundo laboral. Mira, yo te digo una cosa, yo he sido padre a los 20, he sido padre a los 30 y padre a los 40 por partida doble. O sea, vamos a ver, cola de lagartija no se iba a llamar así, se iba a llamar manual de un padre desesperado. Tiene un pozo, cola de lagartija tiene un pozo educativo. Realmente el cola de lagartija empieza siendo una conferencia educativa en la pandemia. Yo cuando me deprimo pues o me voy a leer o me voy a escribir. En ese caso me fui a escribir y dije, voy a hacer una conferencia educativa, y cuando me quiero dar cuenta llevo 80 páginas, a ver quién aguanta 80 minutos también dándole al pico. Pocos. Entonces digo, pues venga, voy a tirar a por el... Ya había hecho el boxeo de Vida Vive Duro, que es el primer ensayo que yo he hecho, y empecé a tirar, y me salió un manual de un padre desesperado. Lo que pasa que surge un protagonista, ¿no? Surge un personaje que pide de comer, que se llamaba Cola de Lagartija. Entonces decido Cola de Lagartija. Seguía siendo un ensayo hasta que me lo compra Planeta y decidimos novelarlo. Y ahí está la novela Cola de Lagartija. Por eso tiene ese pozo educativo. De hecho, ahora mismo en varios colegios es lectura obligatoria en secundaria. Oh, guay. ¿No? O sea, voy a poner la portada, que lo tenemos aquí para que lo veáis. La portada, la portada es fantástica. Jero, yo te quería hacer una pregunta, porque venga, te dejo. Aparte del libro, yo seguí porque tenía colegas trabajando en Hermano Mayor, uh-huh, y entonces es un programa que me inquietó mucho. ¿A quién? ¿A quién tenía? A María Ibáñez. Ah, sí, ¿no? Y entonces un día hablamos de esto que te quiero preguntar. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Existe el mal de nacimiento? Quiero decir, el mal le entendemos todo, ahora lo estás explicando, bueno, cuando no tienen límites, cuando tal, no sé qué, pero en tantas temporadas de programa, sí, ¿habéis encontrado gente que era de origen malo? Fíjate qué ejemplo más bueno me has puesto, ¿no? Los niños de Hermano Mayor. ¿Existe el mal? Por supuesto que no existe. El mal se hace. Todos esos niños habían tenido un clic negativo en su vida. En muchos casos de ellos era porque pensaban que sus padres no les querían. Y entonces por eso se rebelaban. Nosotros en Hermano Mayor nos encontraban problemas de trastornos de conducta, trastornos de comportamiento. Nunca nos encontramos, quitando en un programa una psicopatía, pero eso ya fue culpa de la productora porque no se quiso gastar el dinero en hacerle los estudios, pero eso es un capítulo aparte, por eso dejé, claro, de eso, sí. son cosas que pasan, pero mientras a todos los niños se les hacía el estudio psicopedagógico, no daban ningún tipo de ningún tipo de psicopatía. Eran unos trastornos de comportamiento. ¿Qué ocurre? Que esos niños, aunque tenían unas consecuencias tan graves lo que hacían, el origen era ínfimo. En el momento que tú conseguías que empatizaran con el daño que cometían con sus padres, se rompían. El mal
no existe. O sea, vamos a ver, el mal se hace. A mí me... ¿sabes que volvemos al mal ejemplo? Nos quedamos... No bebas, pero yo con la botella en la mano. Nos quedamos sin tiempo, pero me flipó una cosa que me contestó María en esta conversación. Me dijo, ¿sabes qué? Que muchos niños están deseando cambiar y el programa, la visita de Jero, les supone una excusa ante su entorno. Claro. Dice, ellos querían cambiar, pero ante sus amigos, que ya son los malotes, no tienen ninguna excusa para decir, oye, tío, pero si tú estás pegando palo, porque ahora mismo quieres salir a correr. Y la visita tuya era como decir, tío, es que Jero me ha comido la cabeza, tío, yo ya no quiero esta movida. Sí, no sé sí, qué, sí, qué, sí, así era. Y de hecho lo usábamos. Y era muy, o sea, guay. Eso lo usábamos, porque ya ha venido Jero a verme. Y el resto, no, pero es así. Pero era maravilloso. Al final nosotros utilizábamos todos los resortes para qué. Para ayudar. Nosotros lo que intentábamos era ayudar a esas familias. 21 familias han pasado por mí y yo creo que en mayor o menor medida les hemos ayudado. Pues esas 21 familias se pueden multiplicar ahora y en vez de comprar un paquete de eso, de experiencia que no vas a canjear, compra Cola de Lagartija, que es el nuevo libro de Jero, y aprende a distribuir toda esta sabiduría, que muchas veces son cosas obvias, pero que al final el entorno nos va llevando de un sitio a otro y nos estamos jugando a nuestros hijos. Así que nada. Jero, nos alegramos mucho de que hayas adelantado la bepa a venirte. Nada, muchísimas gracias. Sí, un placer. He estado como en mi casa. Se lo dirás a todos. Venga, anda, Jero García. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, pues como comprenderéis, está Paula Comitre aquí, bailadora y coreógrafa. Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como comprenderéis, no voy a decir el nombre de la obra, claro. No, o sea, ya después de la que has liado tú de... Es que para no decirlo, la que he liado. Pero sí, venga, lo intentamos. Après vous, madame. Gracias, Cristina. Bien. Oye, ¿qué significa y de qué va après vous, madame? Significa en español es después de usted, señora. Uh-huh. También me comí un montón la cabeza porque quería un título en francés que hablara un poco de... parte un poco de la figura de Antonia Mercé. Digo, ¿pero cómo lo pongo que se pueda pronunciar más o menos nosotros aquí? Que no sea muy difícil. Entonces este es como que si lo lees sin après vous, madame, ¿no? También sin dar pego mucho, más o menos. ¿Tiene flamencura? Puedes hacerlo. Flamencura creo que no tiene, la verdad. Pero bueno, buscábamos otras cosas con este proyecto. Oye, ¿quién fue la argentina, Antonia Mercé? Pues mira, Antonia Mercé fue una estrella de la Segunda República. Decían que además era icono de la Segunda República Española. Bailarina de danza española y flamenco que decide con ni 30 años irse a París, soltera, a emprender a triunfar, ¿no? Entonces ella lo que quería era conocer a muchos artistas de diferentes disciplinas y de verdad encontrar un triunfo allí en Francia, porque en ese momento París pues era explosión cultural de, ¿no?, de todo. Y entonces ella se va y es muy interesante porque ella es la que creó la compañía Los Ballets Español, que hicieron giras mundiales, fueron a Asia, fueron a América, bueno, hizo giras que en ese momento era una cosa bastante, bastante complicada. Y ella mantiene, vive en París casi todo el tiempo, allí goza de una, pues eso, es muy, muy conocida, se hace muy famosa. En España, como siempre, pues la reconocen cuando ya ven que los franceses la han reconocido. Y entonces ella hace creaciones con artistas también españoles, Falla y muchos de la época, pero lo hace por carta. Entonces se publica su epistolario en 2020 y dije yo, pero vamos a ver si ahora nos volvemos locos para cuadrar un ensayo todos juntos por WhatsApp, ¿sabes? Que es como, ¿en serio no vamos a cuadrar ni dos días? Bueno, pues ella lo hacía por carta. Por ejemplo, las cartas son increíbles, pone con Falla, pone el compás tercero, alárgamelo porque este escenario es más largo, o sea, y la carta llegaría a las dos semanas, no sé cuánto llegaba. La respuesta escríbemela al hotel no sé qué porque estaré en otra ciudad. Y digo, pero ¿cómo se han entendido? Pues sí. Entonces así todo, diseño de vestuario, escenografía, música,
claro, cuando yo leí eso dije, pero ¿y ahora? O sea, me parece que eso es moderno, realmente. Total. Entonces, la Academia de las Bellas Artes de París sacó una convocatoria, todos los años lo hace, para artistas de diferentes disciplinas de todo el mundo, para irte 6 meses a París a de residencia, a hacer tu proyecto, a crear. Y lo interesante un poco que ahí se encuentran gente de diferentes disciplinas, aunque cada uno vaya a su bola, ¿no?, con su proyecto, pero bueno, ahí se crean un poquito sinergias, ¿no? ¿Cómo en los Juegos Olímpicos? Un poquito, y también lo que ella iba a hacer, lo que ella fue a hacer a París, claro, como hace casi 100 años, ¿no? Entonces, el año pasado era la primera vez que se abría la convocatoria de coreografía. Cogían a 2 bailarines nada más, uh-huh, y de todo el mundo, además, y digo, bueno, yo lo voy a echar por intentarlo, además el flamenco la primera vez, bueno, pues coló muy bien. Y entonces estuve en París 6 meses, y bueno, allí estuve investigando todo el legado que hay sobre ella, porque realmente hay muchas más cosas allí que aquí. En anticuario pude comprar cosas verdaderas, programas de mano de ella, y en la Ópera de París hay un archivo, que hay un armario entero que se llama Fondo Argentina, y allí puede tocar las cartas con falla, o sea, es una verdadera barbaridad. Entonces mi intención era un poco estar allí 6 meses recopilando material. También quería hacer un poco eso, como conocer artistas de allí para incorporarlos al proyecto. Entonces el proyecto voy sola con un pianista francés que creamos allí. Era un poquito eso. La intención es hacer desde, pues eso, 100 años después, como todo ese legado y ese espíritu de esa inquietud que tenía ella y ese repertorio que ella bailaba, pues poder a ver qué provoca en nosotros 100 años más tarde y hacer una interpretación, pues, de nuestros días, pero teniendo muy presente eso, ese legado. Qué bueno. Paula, ese tipo de momentos de ir a un anticuario en París y comprar algo que tocó Argentina o tocar las cartas. Al final, no sé si te estoy preguntando una cosa que es como muy de flipado, pero no sé, ¿tiene una traducción final en lo que tú haces? Quiero decir, eso yo creo que te añade lo que siempre decimos, ¿no? Un poco de verdad igual, ¿no? Sí, al final es como... No, pues, tiene que ser lo mismo que leer una Wikipedia, entiendo, para claro, una claro, coreógrafa. Es bastante, además, pues tan tangible, ¿no? Que tú lo puedes tocar, que tú lo puedes oler. Además, me pasó una cosa, yo me recorrí muchos anticuarios y decía, mire, ¿tiene usted algo de Antonia Mercedes? Y me decía, no, bueno, fui a unos cuantos. Fue como, me sentía como en una película cuando me dice una mujer, sí, mi marido tiene un anticuario solo de música, pero busca, me dio un mapa, gira a la derecha, no sé qué, típico que no me dio ni el nombre. Y yo, bueno, vale, lo voy a intentar. Qué llegué guay al anticuario, y cuando el hombre dice, un momento, muy de película, me sacó fuera, cerró con llave, porque claro, no me iba a dejar ahí sola, entró al almacén que tendría y sacó como una torre de cosas, y tenía como un libro, varios programas de mano y 2 cartas originales. Entonces era como que me daba un precio y con las cartas como que subía bastante. Digo, bueno, venga, pues dámelo sin las cartas, ¿no? Porque al final para recabar información tal. Y como que las quitó y sentí una cosa y dije, no, venga, pon las cartas. Y al final lo compré todo. Están ahí las cartas que ni las entiendo ni nada, me las tienen que O sea, yo voy a buscar a alguien que me las traduzca, pero todavía no lo he encontrado. Bueno, hija, tú me las pasas, yo te las puedo traducir. O sea, más que también el idioma que te había pasado. El por contexto, si ¿no? No, y la manera de escribir. Que vale, que era médica, ¿no? Claro, pluma, ella pues en sea, su ¿no? momento, en el 30, ella murió nada más en el 36, o sea, entonces la de ya 20. La serie, es que todo eso... No se enteró de nada, ¿no? Ahora, es que fíjate, en francés. Bueno, no, porque hablaban en español, ¿no? Ella habla con la falla, carta. ¿No? Aro, ella tiene algunas en francés y otras en español. Qué las de falla eran en español. Se enteró de nano que murió el día que estalló la guerra civil. Hostia. Sí, esa es otra cosa que causa mucho. Dicen que le dio un síncope. Y yo, pues, he encontrado también cosas después de tanta. Pues que es cuanto menos sospechable, porque es verdad que era un icono femenino, donde pues ella hacía unas cosas que creo que era también positivo quitar de medio ese tipo de ejemplo. No lo sé, eso nunca se sabe y nunca se va. Pero dicen que le dio un síncope. Pero es muy raro. Es muy extraño, o sea, para mí lo es. Y dicen que eso, que recibió una llamada de España y le dijeron, oye, que va a estallar, o que ha estallado, o va a estallar, y se desmayó. Entonces, qué casualidad, ¿cómo? Miguelito, ¿eh? Ay, claro. Joder. Sí. Bueno, pues que sepáis que Pablo Comitre está macerando todo eso que nos ha contado sobre Antonia Mercedes Argentina y va a convertirlo en una coreografía flamenca que se va a representar, bueno, se va a estrenar, de hecho, el 24 de septiembre en el Teatro Central. Va en el marco de la Bienal, que ya sabéis que
es un pedazo de pepino de festival y que trae pues cada dos años lo mejorcito que hay, y que ya hay entradas en la web del ICAS, icas.sacatoentrada.es. Pues Pablo, ¿sabes que acabo de caer que Bienales de dos años? Juan, bien. ¿Y los trimestres de tres meses? Te lo juro, cuando ha dicho que este festival de cada dos años, he dicho, ah, de ahí lo de Bienal. Pues tú sabes que hace no mucho yo caí en que Monte Sion, que es una hermandad mítica de Sevilla, que ahora vamos a hablar de hermandad de que es del el Monte Sion. Pero por favor, ¿qué os pasa? ¿Pero qué os pasa? Hostia. Yo eso no sabía. O sea, que sois de A Coruña. Sí. No había caído. El Monte Sion, que es donde fue Jesús allí en Jerusalén. En fin, bueno, pues cosas que aprendemos. Paula, un placer que seas tan curiosa y que compraras las cartas. Seguro que eso le da nutriente a todo lo que haces. Muchísimas gracias. Pablo Gómez, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué te parece si... Bueno, primero, hola Nazaré Beca. Hola. Encantada. Yo le tengo que pedir perdón porque no sé en qué momento he dejado nuestra conversación por WhatsApp. La he dejado... Fue antes de la feria, o sea que te lo perdono. Bueno, tú imagínate que te llega un mensaje de... Oye, voy a hacer un corto de una gente que piensa en explotar la Basílica de la Macarena. Y tú dices, ¿cómo? Dice, sí, pero... O sea, que hay gente que... Que no quiere, que es como un dilema. Y digo, ¿what? Y está José Manuel Poga y esto y lo otro. Y digo, ¿cómo? Y digo, mira, vente a la radio y nos lo cuenta. Así que, Nazaré Beca, estamos hablando del cortometraje Macarena y va un poco por ahí, ¿no? Va un poquito por ahí. A ver, la Basílica no era porque ni siquiera existía en el 36, as you know. Ah. Es de los años 40. Pues mira, no sabía yo eso tampoco. Claro, la Macarena estaba en San Gil, pero esto es importante. La Macarena tiene copyright. Entonces, el corto es la Virgen María. Ah, vale. Una de nuestras protagonistas se llama Macarena. ¿Verdad? Y así todos podemos pensar lo que queramos. Qué bonito, ¿vale? Qué bien jugado. Qué buen regate, ¿eh? ¿Habéis visto? Que... preguntadme. Nada. ¿Cuál es el argumento entonces? ¿Qué es lo que ocurre? Porque básicamente, claro, lo que ocurre es que hay unos anarquistas. Es el 18 de julio de 1936, cuando estalla la guerra en la península. Se muere Argentina. Exactamente, es muy fuerte eso, ¿eh? Sí. Y resulta que, bueno, uno de ellos se entera como antes y decide reunir a los otros para ver si queman una iglesia o no para luchar contra los sublevados de África. Ajá. Evidentemente, quemar una iglesia no va a parar a los sublevados de África, ¿no? Al final lo que estamos metiendo ahí es un poco de comedia. Pero claro, si encima metemos que son anarquistas cofrades, pues claro, ya es redonda la situación, claro. Entonces están todo el tiempo ahí discutiendo que qué hacemos, que cuál quemamos, que cómo vamos a quemar esta, imagínate el gran poder si lo quemamos, los vecinos, no sé qué. Entonces, claro, lo que hago es coger un contexto histórico real, ¿no? Que es el 18 de julio, se quemaron San Gil, San Román, Omnium Factorum, bueno, varias, y se sabe ya que se quemaron simplemente pues por el ardor de la guerra. Pero yo decido colocarlo, ese contexto histórico, en algo que me invento. Y es uno de esos anarquistas llorándole a la Virgen porque tiene que quemar su iglesia. Claro, ¿vale? Claro, el dilema. Y ese es el rollo un poco, ¿no? Y ahí al final Macarena lo que intenta hacer es ver que todos tenemos cosas en común, que da igual un poco de dónde vengamos políticamente, sino que podemos tener amar esos símbolos religiosos, ¿no? Y bueno, yo creo que queda bastante claro, es comedia, es... muy berlanguiana, yo creo que va a molar mucho, la verdad. A la gente fuera de Sevilla le explota mucho la cabeza que haya gente de izquierda progresista que entre en el lenguaje de la Semana Santa, ¿eh? Sí, de hecho yo soy guía turística y yo trabajo mucho con franceses. Y entonces, claro, ahí es cuando yo me doy cuenta de que ellos dan por sentado que somos súper católicos. Y digo, sí, Sevilla es católica. Digo, pero hay mucho más detrás. Entonces, a partir de ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta de nosotros, ¿no? Porque tú no te ves hasta que no ves a los demás como te ven tal ellos. Tal cual, correcto. Exacto. Así que... Qué guapo, tío. ¿Quiénes están en el proyecto, aparte de Poga?
Pues mira, está Vicente Vergara, wow, de La Trinchera Infinita, que hace un papelón, porque además Vicente le encantó el proyecto, porque me dice, tío, es que nunca hago comedia, todo lo que hago es drama, y de repente tiene una vid cómica brutal, Vicente, o sea, buenísimo. En serio, sí, porque yo es de los malos que más miedo me han dado, ¿eh? Claro, La Trinchera Infinita. Es que pues vaya malo, ¿no? Vamos, es un amor de persona, sí, y aparte es muy divertido. El hermano de nuestro compañero Ildefonso, por cierto, de aquí, director comercial. Sí. Ah, qué fuerte. Luego tenemos también a Fran Torres, Alex Peña. No, hombre. Tenemos a José Ramón Serra, no sé si lo conocéis, un chaval más joven que todos los demás, pero buenísimo. ¿Y quién más tengo? Ángela Olivencia. Por Dios, Ángela, que es mi Macarena. Ah, qué guay. Oye, y a todo esto, hay abierto un Berkami, que es una plataforma de crowdfunding para encontrar financiación para el corto, ¿verdad? Efectivamente, o sea, el corto, yo tengo el 46%, me lo dio la Junta de Andalucía, se rodó. Me tiré un poco a la piscina porque normalmente la gente normal pues espera tener todo el dinero para... Ya después hace, claro. Claro, y yo digo, bueno, no pasa nada. Ya, luego ya lloras, te dan como parraques. Ya llegará, ya llegará. Dios proveerá, claro, Dios. Claro, exacto, bajamos ahí, sí, ¿no? Es muy duro. Pero bueno, estamos ahora en un Berkami, está funcionando bien, pero la idea es que podamos conseguir el total de lo que hemos pedido, porque claro, aquí ya se pagó a todo el mundo, que todo el mundo dice, los cortes no se cobran. Bueno, pues aquí cobró todo el mundo, es verdad que cobraron lo poquito, lo que se pudo, pero claro, ahora falta dinero para lo que es la pospo y bueno, algún proveedor que me ha dejado que le pague más tarde. Ajá, qué bien, vale. De buen rollo. ¿Cómo lo podemos encontrar el Berkami para...? Pues mira, os podéis meter en Macarena-cortometraje en Instagram. Vale. Y desde ahí directamente podéis acceder a la página de Berkami. Y si no, os metéis en Berkami, berkami.com. Con K y con V, perdón. Eso. Lo iba a deletrear, pero es que no soy americana. Entonces... How do you spell? Claro, que yo estaba obsesionado con sí, eso. Sí, totalmente. Y bueno, eso, berkami.com con V y con K, y ahí pues dentro de los proyectos aparece, es una manera. Bueno, vale, que sepáis que muchas veces que la gente dice, ojo, es cara dar tal, no sé qué, que al final Berkami es una plataforma de recompensas, que si tú pones dinero, pues después recibes recompensas según lo que pones. Que exactamente. Supongo, o sea, será poder ver el corto, ¿no? Alguna, claro, el corto lo mismo le dejamos verlo, pero pueden tener camisetas, no, el corto seguro. Pero bueno, yo que sé, hay de todo, camisetas, chapas. Eso es, que en vez de gastarte 20 euros en una camiseta, pues te gastas 20 euros en una camiseta que además apoya pues la finalización de un proyecto tan... A mí la verdad que me encanta porque no se cuenta habitualmente que hay gente ideológicamente progresista que entra dentro del mundo de la Semana Santa. Y a mí me pasa lo mismo, cuando se lo cuento a amigos de fuera es como... O gente no creyente que le flipa la Semana Santa, que es que... Sí, es... o gente que no cree en Dios y adora a la Virgen del Rocío. Que eso hay mucha gente de... No, yo no creo en Dios, yo creo en la Virgen. Yo siempre lo defino con una frase que me dijeron, yo no creo en Dios, creo en la Macarena por la calle Parra. Totalmente. O sea, ya ahí te lo dice todo. Más, claro, más ya, concreto ya. No, sí, a mí no me cuente historias de cara. Yo ya por calle, eso no me gusta. Estoy en la calle Parra, yo veo eso y digo, aquí hay algo trascendente y sobrenatural. No sé si cristianismo, budismo, lo que sea, o macarenismo. Pero es verdad que conecto aquí, ¿no? Y es verdad que eso nos pasa mucho. Pues Nazaret Beca, muchísimas gracias por hacerlo. Y por supuesto compartiremos el Berkami y todo para que podamos ver pronto. Y rapidito, que tenemos hasta el 20 de mayo, para que eso salga. Ah, sí, hasta el 20 de mayo. Vamos a tope. Entonces hay que apretar. Sí, por favor, a tope. Vale, pues aquí estaremos. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias, Nazaret. Viva tú y viva Macarena. ¡Bravo! Ser. Hemos sido engañados. Bueno, y ya se ha sentado nuestra compañera de Hemos sido engañados, Cristina Domínguez. Lleva aquí sentada ya un rato, ¿eh? Sí, ya, ¿te has dado cuenta? ¿Qué pasa, hija? Llevo una bienal sentada. Bueno. Hoy, en Aprendiendo con Cristina. Hoy vamos a aprender una cosa. Muy bien. Que es el efecto McGurk. ¿Sabéis lo que es? No. Bueno, a lo mejor ahora cuando os lo explique y os ponga el ejemplo ya lo habéis visto, porque luego investigando me he dado cuenta que se ha hecho un poco viral y yo no lo sabía que era tan viral. Yo pensaba que era uno, ¡ay, me voy a guardar esto para la radio! Bueno, el efecto McGurk es, digamos, cuando nos pasa algunas veces que el cerebro, bueno, cuando escuchamos un sonido que es ambiguo y el cerebro no sabe bien descifrar qué palabra estamos escuchando, se vale de otros sentidos, por ejemplo, del sentido de la vista en concreto, para que le ayude a resolver ese enigma que tiene. Entonces, vamos a escuchar
un audio, ¿vale? Vamos a escucharlo una sola vez y ahora yo os lo voy a poner más veces con la compi. Y os voy a decir que casi al final del audio, es muy cortito, vais a escuchar una palabra que no vais a saber cuál es, pero os voy a dar dos opciones. Y tenéis que visualizar una de ellas. Vale. Y vais a escuchar la que visualicéis, ¿vale? O sea, vais a escuchar lo que el cerebro quiere que escuchéis. Es una pasada. Vale, entonces, las palabras que os doy de opciones son alquiler o bicicleta, ¿vale? ¿Alquiler o bicicleta? Sí, alquiler o bicicleta. Elegid ya una palabra, visualizadla y escuchad el audio, que es una frase de una señora argentina que le dice a su hija. Vamos con el audio. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Qué habéis escuchado? ¿Qué habéis decidido, María? Bicicleta. ¿Julio? Y bicicleta. ¿Y tú? Alquiler. Vale, pues ahora tú elige bicicleta y Julio y María elegid alquiler, ¿vale? Y lo que nos está escuchando igual, ¿eh? Exactamente, cambiad. Vamos a escucharlo. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Uf, pero yo, es que o sea, es imposible. Yo escucho los dos, ¿eh? Cuando yo decido... Alquiler o bicicleta. Vamos a ponerlo dos veces seguidas, ¿vale? Y elegid cada vez una, a ver si... ¿Vale? Vamos a ponerlo. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Se me está rompiendo el cerebro. ¿Otra vez? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Yo ya escucho solamente bicicleta porque lo he escuchado un millón de veces. Yo depende de la que quiera. Claro, claro. Es que ese es el efecto McGurk, que tu cerebro al final se vale de una... En este caso no estamos viendo algo físicamente, pero lo estás visualizando con el cerebro y tú decides que quieres escuchar bicicleta o decides que quieres escuchar alquiler. Y, Cristina, ¿tú sabes que estaría guapo este experimento hacérselo a alguien que no lo haya escuchado y decirle que no visualice nada? Claro. Ahí sería como ya alquitrán, a lo mejor, ¿no? Claro, es como cuando también hubo un meme de qué color es este vestido. Sí, vale. Y había gente que lo veía dorado y había gente que lo veía rosa. Rosa. Sí. Pues es lo mismo. Entonces, ahora vamos a ponerle un poquito de humor. Y el momento teniente de las canciones de All Right, Pingüino Rodríguez es eso. Al final te están diciendo estás escuchando Pingüino Rodríguez cuando tú sabes de sobra que no es Pingüino Rodríguez, que es Thinking of no sé qué. Y la psicofonía tiene un punto ahí también, ¿no? Sí, nuestro compañero José Manuel, ¿verdad? Pero ahora vamos a escuchar. Dice, ostras, vamos a escuchar una cosa completamente ya de coña. Y aquí os doy dos opciones. Vale. Que son Diego, llegó tu tío o pedo de cocodrilo. Vamos a escucharlo. O sea, Diego llegó tu... Ahora ponlo varias veces, María. ¡Guau! He probado una cada una, ¿eh? Yo también. Claro, claro. Sí. Una vez más. Yo estoy en pedo ya. Es que aquí sí, yo también estoy. Yo también me quedo pedo de cocodrilo a muerte. Sí. De cocodrilo. Ya. Bueno, pues. Y además al final es como un peo, ¿no? Los cocodrilos se pegan no, fino. Es como un. Qué asco, ¿no? Te has tirado un peo. Esto es como lo del himno de la Champions de El Barça. Claro, claro. Sí. Al final tú, como no sabes qué estás diciendo, necesitas agarrarte a algo real. Para que tu cerebro diga, vale, está diciendo el Barça. No te rayes. No alcance. ¿Cómo es el efecto? Efecto McGurk. McGurk. Y si lo piden en McDonald's te dan patatas de McGurk deluxe. Sí, pero te saben a pinchito de pollo. Te sabe a pejado, claro. Pero vaya paranoia eso, ¿eh? Sí. Y había otro, te voy a buscar el audio que lo guardé yo en Instagram. Hay otro audio, porque sé como que lleva unos cuantos tiempos rulando. Pero hay uno que salió como nuevo, que a lo mejor para mí es nuevo y tú ya las escuchas. Y también es flipante porque son dos palabras, es que alquiler y bicicleta, sí, ¿en qué carajo nada, se parece? Nada. Después he buscado otros ejemplos, pero ya me parecen ya más peregrinos, que es con memes de gatos haciendo sonidos. La mujer ¡me he cagao! Y parece que decía cosas así. Eso es verdad. Y es que tú lees la frase y tú decides que ese gato está diciendo me he cagao, me muero, me no sé qué, y es que te partes de risa, ¿no? Qué bueno. Habría que preguntar, encontrar a esa abuela argentina y preguntarle, ¿qué quiso ¿Qué decir? Yo creo que dice bicicleta. Yo también. Pero lo que pasa es que le mete, porque yo antes, en la última prueba, he empezado a decir campo, yo para mí, ¿no? Para ver qué me salía. Y es verdad que empieza como alquiler y dice, bicicleta. Sí, porque, ¿podemos escucharlo otra vez en el audio 1, María? A ver. Pensá en campo. Campo, en vez de bicicleta. Sí, pero todo el rato. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Ha visto cómo dice? La plata de la bicicleta. Es que es como la plata de la bicicleta, si fuese bicicleta, no dice de la, dice la plata de la bicicleta. Entonces parece que dice alquiler. No.
Pero esto me recuerda a mí una canción que yo no sabía que decía, que eres the Reebok of the Night. Dices que dices, claro. Eres the Reebok of the Night. Es verdad, verdad. Que eso para que es the Rhythm of the Night. Sí. Pues verdad. Muchas gracias, Cristina, gracias, por Cristina. Este efecto. O sea, el efecto McGurk. McGurk. Qué buena cosa. Que sepáis que Anthony Quinn es bastante más joven, o sea, bastante mayor que Rafael Farina. ¡No me diga! Sí, 8 años el tío, ¿eh? De... No me pega. 8 años, sí, sí. Del 15 al 23, sí, sí. Así que, nada, habéis fallado y habéis acertado, pues estaba bastante dividido. Bueno, ha sido un placer tenerte. Creo que ha sido un rato de radio entretenido en el que hemos aprendido cosas, hemos conocido a gente interesante. Así que el trato es justo. Pusimos la radio tú las orejitas hasta que nos volvamos a escuchar. Abusa de la alegría, que no hace vulnerable. Adiós, adiós, adiós. No necesito comer despacio, llamar a prisa, me todo bien.